el día jueves 28 de febrero vamos a ir al barrio Paraná Quinto, concretamente a la Escuela Héroes de Malvina. A partir de las 9 horas y hasta las 12 horas vamos a recabar todo tipo de consultas y trámites que la gente quiera hacer. A tal efecto va a ir un fiscal, va un defensor, va la jueza de paz y voy yo y un asistente social del Poder Judicial a los fines, como decía, de recabar todas las consultas y todos los trámites que la gente que no puede acceder, no puede llegar hasta la justicia, nosotros vamos hacia ella. ¿Qué tipo de trámites, doctor? Por ejemplo, trámites simples en el sentido de aquellos que quieran hacer una carta a poder, para poder tener asignaciones, para cobrar algún seguro de vida, etcétera. Todo lo que son esos temas, trámites administrativos, se va a poder hacer ante la jueza de paz. También ante el fiscal o ante el defensor, consultar o hacer denuncias. Nosotros lo que hemos visto, no solamente que lo vemos por este programa, sino también de acá a la justicia, lo que estamos en el ámbito penal con mayor razón, es el gran incremento que hay en los abusos sexuales, intrafamiliares sobre todo, y también la causa de violencia de género. Que esto es un flagelo que últimamente, digamos, ha aumentado muchísimo. Y ante esta situación, tal vez algún familiar que conozca de la situación, sobre todo si hay menores involucrados, pueda acercarse, consultar, concretar la denuncia ahí mismo en el lugar. Exactamente, como usted dice. A tal fin nosotros, personal de informática, porque nos instalan, digamos, todo lo necesario, impresora, computadora, para que en el lugar el fiscal tome la denuncia en estos casos. Nosotros, como experiencia, tenemos que mucha gente no se acerca justamente porque tiene miedo, tiene temor. Piense que en los barrios donde nosotros vamos, por ejemplo, el Volcadero es uno, Capibá es otro, es decir, distintos barrios de la ciudad de Paraná, mucha gente vive en condiciones de vulnerabilidad extrema, y si a eso le sumamos la mujer que es golpeada, que la mujer que vive en un contexto de violencia de género, se suma a un grado mayor de vulnerabilidad. Doctor, con respecto a lo que usted mencionaba, los abusos, los casos de violencia de género, vemos a diario una gran cantidad de audiencias que se concretan al respecto. ¿Esto les ha llamado la atención? ¿Cómo han llegado estas causas a la justicia? Mire, nosotros vemos un incremento notable, y desgraciadamente es así, de causas de violencia de género y de abuso sexual, y sobre todo intrafamiliar. Yo le voy a dar un dato que es fresco porque me lo ha dado el doctor Sof, quien es fiscal que está trabajando en la unidad de violencia de género y abuso sexual del Poder Judicial. Y en lo que va de enero hasta febrero han entrado 330 denuncias, 104 en el mes de febrero, 226 en el mes de enero. Esas denuncias se refieren justamente a abuso sexual y a violencia de género. Estas últimas son las de mayor cantidad que han ingresado a dicha unidad.